Largaron la octava prueba del programa sobre la distancia de 1200 metros. Rápidamente el número 12, Luis Hernández, tirando la ventaja sobre el 9, abierto la se convirtió en el número 12. Por dentro viene avanzando el 1, muy cerca quedó el 8 y el 13. Están ya en la señal demarcatoria de los 1000 metros y el número 2 al frente de las secciones, cuerpo medio de ventaja sobre el 9, medio cuerpo este, los el 12 por los tiros de la pista. Más abierto viene avanzando el competidor número 13, por dentro lo hace el competidor número 1, a dos cuerpos el 11, a cuerpo medio lo hace el competidor número 8, a dos cuerpos de este ha quedado el número 6, más viene avanzando el 5, el 4, el 15, a tres cuerpos lo hace el competidor número 14 por los tiros de la cancha junto al 7. Muy cerca ha quedado el 10, muy cerca el número 3 que cierra la marcha. Están ahora en la demarcación de los 500 metros y el número 13 continúa marcando el camino. Le ve la ventaja sobre el 11 que actuó por fuera. Por dentro hace competir número 2, muy cerca viene avanzando el 9. Van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco y el 13 conserva la delantera. Dos cuerpos de ventaja sobre el 11, a dos cuerpos lo hace el 9, más atrás viene avanzando el competidor número 6, muy cerca ha quedado el 8, más atrás en el 4, el 12, el 5, 200 metros finales, ahí lucha en la vanguardia, 11 y 13 disputan la primera ubicación. 11 por fuera, leve la ventaja sobre el 13, entra muy fuerte el 4 por el lado interior de la cancha, más atrás viene avanzando el 6, 50 metros para el disco y el número 11 en conservando la delantera con la ventaja sobre el 4, van a cruzar el disco 11 con la ventaja sobre el 4, el 13 y cruzaron el disco.